prepago. Adquiérelo ya. El Manta ha estado mirando. A ver, se va a decidir. Remató. Estaba el portero. Hamilton Piedra, bien ubicado, se decidió. Luis Lor, camiseta número 9 en su dorsal, Ronald. Sí, que está reemplazando el día de hoy a Miller Castillo, que está en la banca del cuadro atunero. Quiso refrescar líneas, esta vez sacando un zurdazo. Muy atentos Hamilton Piedra en cada una de las jugadas, el portero del Deportivo Cuenca. Y Luis Lor le está dando mayor movilidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, está esta. Allí va a inferir el remate. Jonathan Salta le va a pegar, le pegó Hamilton Piedra. Tocaba o no con la mano para desviar. Este esférico se decidió a rematar, pero me parece que el árbitro no determinó nada, sino simplemente saque de gol para el conjunto del Deportivo Cuenca. Con DirecTV prepago podrás disfrutar del entretenimiento familiar desde 89,99. Recárgalo cuando quieras, libre de cuentas, instálalo donde quieras y ahora también puedes vivir tu programación favorita en alta definición. Ya no tiene salida por ese costado. El conjunto del Manta, Efraín el Cachorro Vera, está. Y Jorge Luis Palacio saca el centro. ¿Quién llega? Jonathan Salto le va a pegar, le pegó. Espectacular. Volada de Hamilton Piedra. Otro remate de Efraín el Cachorro Vera. Remate de Efraín, extraordinario. Pero mucho mejor lo de Hamilton Piedra. Le ceden el pase por parte de Saltos hacia atrás para Efraín. De primera y Piedra allí, cambiando de manos en el aire para desviarle al tiro de esquina. Tiro de esquina con Claro, estás en todo. Solo en Claro encuentras el nuevo smartphone LG L70 en entrenamiento. Por parte de Jorge Alfonso, da la autorización, allí está. Jorge Luis Palacio le va a pegar otra vez. Hamilton Piedra, jugada de pizarra, pero no funcionó, Ronald Vera. Buena jugada preparada por parte del Manta, cogió sorprendidos a todos los defensas del Deportivo Cuenca. La levanta penitas. Luis Lor, cuando vemos, todos esperaban el remate de Efraín el Cachorro Mera. La levantada perfecta, y ¿sabe qué sucede? Se le queda un poco atrás a Jorge Luis Palacio. Hugo Vargas, dentro de los pocos que ofreció Hugo Vargas en el aspecto ofensivo. El Manta lograba reaccionar, jugadas muy abiertas por los costados, tratando de buscar profundidad. Aquí, muy bien Hamilton Piedra en cuanto a la reacción. El centro es de Lor, el cabezazo de Efraín Mera, buscando el poste más lejano del portero, pero lo de Piedra fue muy bueno para sacar ese balón. Saltos con la jugada, saca su marcador y el balón que se va apenas desviado. Saltos ha hecho muy buen partido, más allá de aparecer el día de hoy como volante de corte, se ha dado sus libertades para ir al arco contrario. Nuevamente Saltos, miren el remate de Efraín y lo de Piedra es fenomenal. Fenomenal para sacar ese remate cambiando de mano en el aire. Nuevamente Hamilton Piedra aquí ante la jugada de Jorge Luis Palacio. Connect, donde podrás ver lo mejor del fútbol desde tu computador. Aquí está Jorge Luis Palacio. Buena habilitación de Frenkel Cachorro Vera, pero Hamilton Piedra otra vez aparece la mano de Piedra, el portero del Cuenca, para mirar el esférico. A otro tiro de esquina con Claro. Estás en todo con tu smartphone LG L70, con redes sociales ilimitadas en tu plan Flex, servicio móvil prestado por Conexel S.A. Muy buena. La gran figura del partido hasta el momento ha sido Hamilton Piedra. Ha sacado tres fenomenales. Luis Lor, efectivamente, Ronald. Luis Lor, pierna izquierda, toca cortito para Frenkel Cachorro Vera. Otra vez para Luis Lor. Hamilton Piedra ha evitado hasta el momento más de una caída en su portería. Sí, dos en el primer tiempo y esta que estaba frente a los jugadores que más experiencia tienen en el Deportivo Cuenca. Supo pararse de excelente forma. Y llegaba Luis Lor, me parece. El Cachorro. El Cachorro Mera a rematar. A ver, Lor. El centro es Lor. Lor, Lor. Es Lor. El centro es el Cachorro. El centro es preciso. De Frenkel Cachorro Mera. Lor hace su parte, pero mucho mejor lo de Hamilton Piedra sacando ahí a boca de jarro, remataba incluso. Lor le faltó tal vez un poco de dirección, pero no hay que restarle méritos a lo que hace Piedra ante ese balonazo a boca de jarro que se pierde Lor. El Manta ha tenido llegada, si no es que han fallado, sino que ha estado de muy buena manera Hamilton Piedra. Aquí se frega el Cachorro Vera, alza la mirada. El Cachorro sacó el centro, que va a llegar porque Luis Palacios otra vez. Otra vez el ángel del Deportivo Cuenca es Hamilton Piedra. Mucha sintonía de Cuenca.
la gente con cara está encendida con Oromar Televisión viendo a su equipo. Saludos a todos en las fiestas de Cuenca, también a la gente de Manta. Por 18 yardas va a sacar el remate, amaga bien por la izquierda, por la derecha, hacia atrás, llega Walter Bush, se le va a pegar otra vez. Espectacular, el portero Hamilton Piedra, aunque ya está más bonita de la carga. Excelente lo de Piedra mostrado el día de hoy, mostrando agilidad en cada una de las jugadas, recursos de un arquero que tiene proyección y mucho futuro dentro del torneo nacional con el equipo del Deportivo Cuenca. Aquí nuevamente cambiando de manos en el aire, gracias a la producción de Oromar, que cada toma que nos ha regalado hoy de Piedra ha sido sensacional para ver las condiciones que tiene el arquero Deportivo Cuenca. Sí, está espectacular Hamilton Piedra, también están nuestros compañeros de Oromar, espectacular en las tomas. A los tiempos entonces, aunque todavía hay que esperar, Jorge Luis Palacio, a ver, Trasavilla, llega el gol, el conjunto del Manta, no, Miller Castillo, pero tocaba Hamilton Piedra. Súmele una más a Hamilton Piedra, fenomenal, Miller Castillo con la jugada solo frente al arquero, escoge bien hacia un costado, y Hamilton Piedra, que no pierde la tranquilidad, lo espera y logra rechazar ese remate, se va apenas desviado, le pone el guante de excelente forma al portero cuencano, le habían sacado ya el zapato también a Miller, llega algo incómodo, pero mejor lo realizado por el equipo, por el jugador del Deportivo Cuenca, el arquero Piedra, y no es goleada gracias a él, haciendo un buen partido más. El tiro de Argentino, aplica bien el freno, cae Trastavilla, otra vez va a llegar el gol. El travesaño le llega porque hubiera sido un extraordinario golazo Ronald Vera Murillo. Y todo buen portero también debe tener una cuota de suerte, y la tiene Hamilton Piedra. Esta vez Walter Buse solo por el costado derecho en un contragolpe que tomaba a maltraer a toda la defensa morlaca. Engancha hacia adentro, allí con su botín izquierdo trata de elevarla. Y el parante le dice que no a Walter Buse, el argentino. Gracias a DirecTV ahora podemos revisar cualquier jugada, como y cuando quieras, desde tu computadora, tablet o smartphone, sin costo adicional. Vive los mejores partidos para asegurar el partido. Y no lo supo aprovechar. Gracias a la muy buena actuación también de Piedra, que tuvo 6 o 7 jugadas, sin exagerar, fenomenales. 3 mano a mano, 2 que cambió de mano en el aire y sacó balonazos que tenían dirección de gol. Este punto tiene nombre, Hamilton Piedra. Sin duda alguna, ha sido el día de él, y también cómo deben estar en el banco del Manta. Parecía que se llevaban la primera vista de ambos equipos. Aquí una de las sacadas de Piedra, que fue la gran figura que tuvo el Deportivo Cuenca y el encuentro, más allá de la victoria del Manta. Sacó 7 u 8 mano a manos interesantes. Un jugador que va bien, esta es espectacular. Y en el primer tiempo hubo una también, así mismo.